contándoles un poco cómo trabajamos acá. Ya mencionaron que el espacio trabaja con edades integradas, niños de 18 meses hasta 4 años, lo que facilita la socialización, el respeto, que puedan ser solidarios y enriquecerse mutuamente. Es un espacio que uno de los principios fundamentales que tiene es que su ambiente es adaptado, pensado en el niño y en sus necesidades. Es un ambiente donde invita al niño a involucrarse en actividades sumamente interesantes, en donde él tiene la libertad de elegir qué poder hacer, en qué actividad poder estar, en qué área poder estar. Lo que enriquece, lo que favorece a que haya momentos de concentración prolongados. Y que estos momentos son respetados y no son interrumpidos. Es en este espacio de libertad, de una libertad con límites claros, basados en un encuadre de trabajo concreto y sumamente planificado y pensado, lo que invita al niño a socializar en esta pequeña comunidad infantil. Los materiales de trabajo son materiales que están diseñados científicamente. Todos tienen una razón de ser, todos tienen un objetivo concreto e invitan al niño a conocer el entorno que lo rodea, el mundo que vive y lo ayuda a poder desarrollar las capacidades cognitivas básicas. Los materiales tienen las características de que ellos por sí solos pueden dar cuenta de los errores, lo que favorece al autoaprendizaje, como también son materiales que están totalmente adaptados a las necesidades de ellos. Y bueno, invitan a mover su cuerpo, a mover sus manos para desarrollarse cognitivamente, para desarrollar su personalidad. Dentro del espacio, los adultos son observadores, actúan como guía, facilitadores para el desarrollo de todas las potencialidades del niño, para el desarrollo de su personalidad, para el desarrollo de su autoestima, de la autodisciplina. Está en cada detalle acompañando al niño y sosteniéndolo en todo su proceso de aprendizaje. Este espacio de trabajo se caracteriza porque está dividido en diferentes áreas que se comunican unas por otras. Una de las áreas más importantes que tenemos es el área de vida práctica, que es un área donde invita al niño como dije antes, a moverse, a poner su cuerpo en acción, a practicar, a ejercitarse con elementos que son y con materiales que son adaptados a él. Son materiales que en su vida cotidiana los ve y acá tienen la posibilidad de utilizarlo y de ejercitarse corporalmente para adquirir todas aquellas cosas que tiene para aprender en su futuro. Otro de las áreas también es el área del lenguaje, donde es un área donde se interviene para ampliar el vocabulario y donde se prepara tanto desde lo físico como de lo emocional y lo cognitivo para la adquisición de la lectoescritura. Tenemos un área de arte y de expresión corporal, donde los niños pueden expresarse toda su creatividad, poner su cuerpo en acción, que es muy importante para ellos en esta etapa. Otro área también que es de cultura, donde se le da mucha importancia al cuidado del medio ambiente, al conocimiento de las plantas, al cuidado de ellos, al cuidado de los animales.
animales. Y progresivamente también se va a ir agregando un área de matemática en donde se trabajará con previos actividades para la adquisición de conocimientos básicos de la matemática. Es como la coordinación, asimilación, el orden. Y bueno, invitamos a todos a poder recorrer el espacio, a preguntar y a valorar lo importante de cada detalle que está preparado para los niños y niñas.